Buenas noches y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings. Soy Catherine Wirth, para quienes no me conozcáis. Y estoy viendo que está la cámara torcida. Todos los días tengo una movida, de verdad. Y bueno, hoy he empezado súper tarde porque iba a empezar a las 9 o a las 8 y media. Se ha bajado el juzgando a comprar y yo me he quedado en la cama y... Y cata crocker y me he quedado súper sopa. A ver, necesitaba esa siesta, pero muchísimo, ¿vale? Porque hemos tenido unas ansiedades en casa y unas movidas de limpia esto, limpia lo otro, los gatos dando por culo, metiéndose bajo la cama, que no me dejaban ni fregar debajo la cama, el gato mordiendo, o sea, Elliot mordiendo uno de los, pero quiero decir pelo, o sea, del mocho, uno de los trapitos del mocho, una de las líneas, mordiéndole yo, pero hijo de puta que se lleva alergia, ¿qué hacen mordiendo eso? Y... Gatos. ¿Vale? O sea, cualquier día digo, están todos en adopción y se van a tomar por culo. Porque los quiero como si fueran mis hijos, ¿vale? Pero cuando te pones a limpiar la casa y los gatos no te dejan, el flequillo, yo no sé qué le pasa, tío, me lavo la cabeza hace como 4 horas y está el flequillo hecho una mierda, ¿vale? Bueno, he tardado, me he hecho un maquillaje así, un molón, para que les acerque la luz. Si no me acerco mucho la luz, es que no sé si se ve, si me quito las gafas. Lo de arriba del todo es veis clarito. Espera. Sí, se ve. ¿Veis clarito? Luego lleva el medio amarillo y lo de abajo es verde, ¿vale? O sea, me ha dado. Me ha dado y claro, si te pones a hacer maquillaje tal y movidas, tardas una hora y media más en arreglarte. Porque ya está en plan de, va, me lavo los dientes y me pinta la boca. Y ha sido como... Y me pongo base, me he puesto toda la base, se nota, ¿no? Tengo la piel toda igualada, pues no, esa, mi piel es así, son base. Y luego pues me maquillo los ojos y ya puestos, pues ya hemos dicho, pues oye... Oye, ¿por qué cada vez que me quito esto? Que se me queda todo el flequillo. Estoy maniática con el flequillo porque se me queda raro, ¿vale? Y le tengo mucha manía de que se me quede raro el flequillo y más con la diadema esta de los cascos. Igual me tengo que comprar unos cascos estos de pinganillo que se meten dentro de la oreja. Es que mira, mira el flequillo. Me hace unas cosas más raras. Yo no sé ni para qué me lo lavo, ni para qué me lo mojo, ni para qué nada. Bueno, a ver. La idea era hacerse hoy el episodio 6, porque las horas que son, no sé si merece el 6 y el 7. El 6 seguramente sí. ¿Vale? Porque según el episodio, hay episodios que te los ventilas en 40 minutos, otros que tardas hora y media, otros que dices, hostia puta, ¿por qué coño está la cueva esta de los cristales aquí? Flashbacks de Vietnam, como el sábado pasado, que yo, hostia, lo de Glinty. Ah, sí, claro, esto que había que coger el donut y entonces meterte en el bicho este que hace un área en el suelo. Y entonces cuando metes el donut con el área en el suelo explota y le quita un trozo de vida al bicho y repetir ad nauseum. Y luego, bueno, pues ahora, ya que sabes esta mecánica, ahora vas a coger y aquí hay otro bicho que lo mata y te pone una aura de color, te metes en una torrecita con ese color, la coges, le pegas al bicho y luego ya te mezclas las dos mecánicas en el boss final y yo ya era, por favor, matad al bicho, me da igual, no sé qué hacer, ya, o sea... Y claro, tú te lo juegas en tu día, oh, qué guay, mecánicas nuevas. Te vas a rejugar la historia, es como, así, ah, esto. Y lo odias, ya, es como... Lo mejor es que en cada temporada nueva han añadido más mecánicas nuevas. Y tú, a ver, escúchame, tengo una edad, ya. Y he aprendido a jugar de una manera. Y me estás cambiando las mecánicas y cada vez es suma y sigue. Y encima, yo tengo un teclado muy bonito con sus macros. Y el puto juego de mierda sigue sin dejar de usar macros. Y es como, me estás poniendo putas mierdas de que no había F6 en la puta vida. He visto F6 y ahora pusieron un F4 y un F6 que le tienes que dar ese botón para hacer una acción en el mapa que te permita atacar o contraatacar o apoyas en vinagre o ponerte un escudo en cada mapa es una cosa. Y tú como, a ver, yo tenía de normal mis ataques de 1 a 9... La Elite 0 y el F1 y el F2 para cambiar de armas o de mascotas según la progresión. Y luego la habéis metido F3, 4, 5 y yo, bueno, ¿y qué más? ¿Me ponéis un tocho manual de instrucciones como el de IKEA para nuevas especializaciones de élite? Porque, hostia, es que yo ya me estoy temblando cuando saquen ahora en 2022, que dicen que van a sacar en la tercera, perdón, en el primer trimestre van a sacar la tercera expansión. Y yo, hola Johnny, buenas noches. Y yo ya estoy caga de ver cuántos F1, F10, F200 van a meter ahí con los controles de los personajes. Porque es que la dificultad cada día es... O sea, yo al final, lo que me jode es que me noto que me hago mayor, que cada vez tengo menos paciencia para aprenderme las putas builds y las mierdas nuevas.
porque yo lo tengo que decir. Yo desde que me pusieron al cronomante, que es la especialización de élite del Mesmer, en la primera expansión, en el Heart of Thorns, yo la puse, era la Mesmer con escudo, ¿vale? Y empezaba con los pozos de área, que yo ya sabía cómo iban, porque estaba, hola Corto, buenas noches, porque la Nigro ya tenía pozos, y me pusieron lo de la alacridad. Han pasado 3 años y medio, aún no entiendo cómo funciona la puta alacridad, sé que reduce la recarga de las skills de los tuyos, y a ti te mete mierda, bueno, pues yo todavía no sé usar la Chronotank, y me he rendido. Me pusieron la druida con la guardiana. Me costó 2 años. Sé medio manejar una druida. O sea, medio manejar una druida es que si tú vas conmigo y yo te voy curando, tienes un 50% de posibilidades de que te cure a tiempo. El otro 50% es me he equivocado de tecla y en vez de lanzarme hacia ti, me lanzo hacia otro lado y me despeño por un barranco. ¿Vale? Hola, Baquil. Mujer, pues has dicho lo que es la lacridad. Sí, pero yo... Hola, buenas. Vale, sí, el concepto de qué es la alacridad, sí, usar yo una Mesmer con la alacridad para que lo de... no sé usarla. Ahora, me pusieron a la, ¿cómo se llama, tío? La quimérica en el Path of Fire y fue ver el anuncio del Path of Fire, la quimérica y yo, Arenanet, toma los 30 euros, aquí los tienes en la cara, dámela. Y me mola la quimérica, la entiendo. ¿Por qué? Porque hace los pasos sombríos como la ladrona y eso lo entiendo. Y eso lo sé jugar, ¿vale? Y es que estoy aún probando profesiones del Heart of Thorns cuando el Heart of Thorns está ya obsoleto. Y es como, oye, esto que dije que era una mierda de su día, que era difícil, lo voy a probar ahora. Y es como, por ejemplo, bueno, la chatarrera no la he gastado mucho. Creo que cuando me hice la charla para hacer los vídeos de la historia del juego base, la tenía como chatarrera, la jugué 10 minutos y dije, ¿sabes qué te digo? Me voy a mi puto rifle, que es lo que sé usar, la ingeniera. Pero luego la Sura, que también es ingeniera, la tengo con Olo Artesana. Y a ver, vamos a ver, dice, a mí me gusta mucho la Crono, pero tú eres Chronotank de Raid, o porque a mí es que querían los de mi clan que yo me aprendiera a hacer de Chronotank para la Raid, y dije, yo era DPS en la raid, nunca me pasó ninguna puta raid. Empezamos a hacer hace muchos años el Guardián del Valle, tengo varios intentos en el canal. Aquello fue catastrófico y dijimos no. Luego pusieron a Perezón, intentamos un día hacer Perezón y dijeron, mira, quien quiera hacer raid que se vaya a un clan especializado porque esto no hay manera. Claro, juego todo, bueno, casi todo. Yo la raid te lo digo, es una cosa que es una espina clavada, me hubiera gustado mucho tener un grupo y aprender a hacer raids desde cero y no obsesionarse con el meta battle y las raids de, o sea, y las builds de ahí específicas. Pues claro, yo jugaba, éramos un clan de gente de 25, 28 en esa época y claro, éramos gente que trabajaba, que tenía poco tiempo y no tenías ni tiempo, ni fuerzas, ni ganas de coger y tener armaduras ascendidas y la gente no tenía armaduras ascendidas. Y te plantabas, éramos dos con armaduras ascendidas en el clan y el resto con armadura exótica. Venían a la raid, les reventaban y es como, bueno, ¿y qué hacemos? Si no podemos tener el equipo porque la vida y el trabajo y llevarle a casa no nos da la vida. Luego, lo de fractales, te haces una armadura ascendida con los fractales. Tardas la puta vida, ¿tú te crees que la gente que se conectaba a las 8 de la tarde, de 8 a 10 porque no tenía más tiempo, tenía tiempo de hacerse la diaria, 4 o 5 fractales para la armadura, el TQ del día, es que no nos daba la vida, ¿no? Si está el juego hecho últimamente, yo me quejo mucho, para gente joven que tiene tiempo libre y no pone ninguna facilidad para los adultos que no tenemos, es que nos faltan horas al día. Yo el otro día, por ejemplo, me estoy haciendo la cuarta armadura ascendida, dije, me la voy a hacer, creo que era de vigilante, creo. Y resulta que necesito la inscripción ascendida, la insignia ascendida, y está en defensa del dragón. Y necesito minería de cristalino. ¿Qué la gente se organiza para hacer defensa del dragón? Está vacío. ¿Qué pasa? Que si te paseas por defensa del dragón de normal, está casi todo cerrado. Y apenas hay vainas de esas, vaina tóxica creo que se llama, que la abres y te da mineral cristalino, con el cual tú luego haces los lingotes. Bueno, 5 minerales saque, ¿vale? Y yo me acuerdo, tú te hacías tu defensa del dragón, te matabas al Mordremoth, y en cada puto puesto de campamento que ibas consiguiendo había 5 vainas, y te sacabas unas 25 o 30 vainas.
¿Vale? Y de ahí a lo mejor dos o tres lingotes, lingotes, no, perdón, minerales. Y joder, te cundías, si nadie hace defensa del dragón, no hay otra forma de sacar el mineral cristalino, no puedes comprar la puñetera inscripción, no te puedes hacer la armadura y es como, hostia. Oye, y si quiero esa concreta porque me van bien esas estadísticas, es que no tengo forma porque yo no hago World vs. World, no me gusta World vs. World, no tengo tiempo tampoco de World vs. World. Entonces, la otra opción es chapas de World vs. World y es como, estáis volviendo el juego, yo lo he criticado muchísimas veces. Empezó siendo un MMO para gente que no le gusta el World of Warcraft y ahora lo han hecho un puto clon del World of Warcraft y estoy hasta el coñísimo. Porque no es el juego que a mí me gustaba y es como, llevo desde 2013 aquí dejándome el dinero para que me lo estéis cambiando todo, me lo estéis volviendo todo súper elitista. Y o sea, las raids las han hecho para cuatro personas. Que vayan, guau, somos los putos amos, los super pros de la vida y que estén de puta madre con su ego, porque el resto no las podemos ni tocar. ¿Me quieres negociar con mis amigos a tirar raid? Te puedo motivar y tienes algo si quieres, yo creo que puedes. No tengo tiempo ni ganas de aprenderme mecánicas nuevas, o sea, y he visto cómo son y. Uff, mira. Ya se me ha pasado ya las ganas, es decir. Yo me acuerdo de algunas mecánicas y, por ejemplo, el Guardián del Valle, y luego me enteré que, no, es que como tenemos ya la. Joder, espérate. En el Path of Fire, es que no me acuerdo, la azotadora, o sea, la Nigro con los remolinos de arena. Nos pone barrera y ya pasamos de ir a lo verde, no hace falta. Y yo, pues yo me la sabía de la otra manera. Y entonces, como van cambiando la meta con cada 2x3, es como, mira, yo, si me aprendo una forma de hacer algo, vale, pero aprenderme 600 formas. Y luego de, ten 200 armaduras ascendidas o hazte la legendaria para cambiártela. Digo, pues si yo no tengo una armadura legendaria, ¿cómo voy a estar cambiando las estadísticas? Gracias por el follow, Bakirin. Joder, es que no se ve. Lo tengo que cambiar de color porque lo puse en morado y no se ve con el fondo azul, ¿vale? Dice, el juego está para disfrutarlo. Sí, el juego está para disfrutarlo, pero llega un momento que la paciencia se te acaba, y más cuando meten tantas mecánicas. Bueno, voy a minimizarme, que tenemos mucha historia que hacer hoy por delante. Decidme si se oye bien el juego o de alto. A ver, espera. Vale, es que cuando cambio de ventana se le quita el sonido al juego. Es que el otro día me pasó y me ha tocado grabar el episodio 4, que me quedé yo muda, el juego se oía súper bajito y fue como putísima mierda. Pero bueno, menos mal que la historia viviente se puede repetir. Entonces, hoy toca hacer el punto 6. Me dice caminos intrincados. Dice. Uy. ¿Por qué coño no me ha salido lo que estaba aquí leyendo mientras el pacto no sé qué? Comprueba la carta de Logan. A ver, espérate que no me ha entrado. Problemas encima seca. ¿Esto es nuevo? No, esto hace 2 días, esto no es. Vale, espérate, porque si no me salta la carta que tiene que saltar, no va bien la historia. Que el otro día ya me pasó con lo de fiesta política, que hicimos lo del final de matar a la sombra del dragón, lo primero de todo, y era porque no había activado bien la carta. Pues no me ha saltado la carta. Comprueba tu correo, espero tu llegada. Vale, sí, pues. Logan Tucker, ¿y dónde coño está? Ah, vale, que ya me lo había mandado. Lynette Treliz. Estoy con Eir, Kaize y Zoya en el campamento de terminación en los páramos argentos y me están volviendo loco. Kaize no se puede estar quieta ni 5 minutos y Zoya tiene que cuestionarlo todo. Eir, bueno, no nos dirige la palabra. ¿A qué estás esperando? Ven aquí con nosotros. Las tropas se están reuniendo para el asalto contra Mordremoth. Hace ya tiempo que no luchamos contra un dragón anciano mano a mano y la última vez murió Glitz por tu culpa, Logan. Pero yo no digo nada. Espero verte pronto, amiga mía. Logan, ok. Dice, se dio todo perfecto, muchas gracias. Vaquil. Vale, borro esto. Estoy ya en el campamento de terminación, ¿no? O sea, estoy ahí, ¿no? Ya estoy. No, estoy en Cima Seca. Pues vete al campamento. Vámonos. Y ahora Logan, es que esto es lo otro. El Logan, cállate 2 años, hijo. Yo, si fuera la reina llena, lo hubiera echado de la guardia. Porque está muy tonto, ¿vale? Está insufrible, chiquillo. Y bueno, yo estaba, te he dicho que gracias por el juego, ¿verdad? Aquí sí. Es que estoy empanadísima. A ver, ¿dónde tengo que ir? Ahí en medio. Vale, pues bajo del velociraptor. ¿Quieres? Sí. Encontré una con tu historia. Vale, vámonos para allá. No sé cuándo van a reventarlo todo.
No, es al final cuando revientan todo, creo. O aquí ya saltaban zarcillos. Que me sigue fascinando que al principio de la historia viviente de esta, o sea, de la 2, dice, no, esto ha sido cosa de Mordremos, y es como ciencia infusa, porque nadie nunca había pronunciado el nombre del dragón anciano antes, y porque la gente en los foros en aquella época estaba diciendo, buah, el primero que vas a ir, este va a ser Mordremos, porque hay zarcillos, hay plantas, no sé qué. Y dijeron, bueno, la gente lo sabe, pues lo metemos en el juego sin más explicación. Que ha habido cada una con el lore, de verdad. Hola, me alegro de verte. Están estas dos aquí. A ver, Logan, cuéntame tus movidas. Me alegra que vengas con nosotros. ¿Recibiste mi correo? Sí. Sobre eso, verás, he venido a decirte que quizá no pueda luchar con vosotros. O sea, ajo y agua, Logan, no te aguanto. ¿Qué? Pero si tú solo eres el 74,3% de nuestra fuerza. A ver, Zoya, escúchame. No me restrieguen más en la cara que esto es un pacto de una única persona que estoy haciendo yo todos los recaderos. O sea, comandante del pacto, toma tu título, qué bonito, póntelo en el despacho. Pero, comandante, ¿me puedes ayudar para esta misión? Comandante, ¿me puedes traer un cubo de agua que hay un incendio? Comandante, ¿le puedes ir a decir a fulanito y tú, oye, que soy la puta comandante del pacto, no soy la recadera, pavo? O sea, es que muy fuerte. ¡Qué exageración! Me alegra que por fin os deis cuenta. Ahí haciéndome valer. Me alegra ver que las batallas recientes no han afectado a tu modestia. Logan, cállate. Primer aviso. Bueno, ¿por qué no puedes venir con nosotros? Porque no os aguanto. Y tengo mi propio grupito, ¿vale? Prefiero ir con Marjorie, Casimir, Braham y Rox. Bueno, Braham que le den, ¿vale? Pero con Rox sí. Que vosotros. He tenido una llamada. Una nueva caza silvestre. No sé cuánto tiempo me llevará. Tengo que ir, conseguir un huevo, encontrar al maestro de la paz, llevarlo a Tarín, que me lo robe Kaife. Perdón los spoilers, pero esto no puede. Llevamos años, ¿vale? Si no lo sabéis, lo siento. Soy mala gente. Si venís a este canal, yo hago spoilers, se me caen los spoilers de la boca sin querer. ¿Qué dices? Ya somos uno menos sin Ridlock. Pues que no se hubiera tirado a la niebla de ¡oh! ¡Sahasin! ¡Espada mía! ¡Pum! De cabeza a la niebla y tú. Pero Ridlock, Ridlock, vamos a ver, Zenutrio. Tú tienes unas funciones en la Ciudadela Negra que cumplir, ¿eh? Que eres un diplomático, que eres el. Espérate. Smodur es el que manda en la ciudad, que no me acuerdo el titulito. Y él es centurión, ¿no? ¿Qué coño de rango era Ridlock? No me acuerdo. Pero tenía un puesto político importante que coge y se pira y tú. Pero escúchame, ¿quién hace tus funciones? Ah, tiene ayudante a Ridlock, no se sabe. Debéis jurar que guardáis silencio, esto no puede salir de aquí. Ah, que nadie sabe que Ridlock está en la niebla. A ver, ¿cómo te lo explico? Yo hubiera dado la alarma y es como Ridlock en la niebla, la puede liar muy parda. ¿Nos la va a liar en esta expansión? No, en la siguiente. O sea, bueno, nos la lía en esta expansión y luego nos la vuelve a liar porque Ridlock es dos liadas. Le vamos a llamar el gatito liadas a Ridlock, ¿vale? Yo es que no le tengo. Después del Pathfinder, yo ya le perdí. El poco respeto que le tenía a Ridlock se lo acabé de perder. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que podemos guardar tu secreto. ¿De qué se trata? El árbol pálido me concedió una misión importante. Glin dejó un huevo. Bueno, había dos. El otro, pues, cosas que pasan en el Path of Fire, ¿vale? Un huevo de dragón donde tú, calladita, hija de puta, que me la vas a liar en esta. Calladita la boca, Kaize. Es una historia muy larga, pero estaba en su guarida, he estado allí, lo he comprobado. Y está claro, la caza silvestre de esta cabrona es poner el huevo a salvo, ¿vale? Yo lo siento por los spoilers, pero esto es como jugar la historia ya sabiendo todo lo que va a pasar y encajando piezas del puzzle que en su día no las viste, pero aquí ahora te las sabes. Y entonces esta empieza a mostrar mucho interés porque su caza silvestre es salvar ese huevo. Aún no sabe por qué. ¿Floración del dragón le suena a alguien? ¿Temporada 4? Yo ahí lo dejo. Has estado ocupada. ¿Qué ha pasado con el huevo? Un maestro sefirita, el maestro de la paz, se lo llevó para ponerlo a salvo. El huevo de Glint iba con los sefiritas. Sabemos que los sefiritas son un clan de personas nómadas que eran los herederos del conocimiento de Glint. Y cuando Glint murió, su alma, poderes, magia de dragón anciana, lo que queráis llamar, se dividió en los aspectos del sol, del cielo y del relámpago. Y entonces ellos usan esos aspectos para moverse por ahí y tal. Les dejó el huevo a cargo porque eran sus seguidores. Y bueno, como los sefiritas, al ser un pueblo nómada y tal, no tienen una raza concreta, sino que hay humanos, Silvaris, Char, creo que no he visto, pero
creo que sí, que tienen de todas las razas de Tiria. Abre casi, menudo mini spoiler metiste con el huevito. A ver. Harald Thorns es de qué, ¿de 2016? ¿De 2014? Yo lo siento, pero yo es que soy un poco así. Entonces, bueno, si lo estoy jugando, a ver, hay 10 personas ahora mismo, por favor, que levante la mano en el chat, que no tenga ni puta idea de historia, y me voy a callar, porque yo estoy dando por hecho que lo que me estabais viendo hasta ahora, sabíais de sobra todo y estáis viéndome jugar porque recapitulación de historia en orden cronológico. ¿Vale? Así que, por favor, si hay alguna persona que no haya jugado las temporadas 2, 3, 4, las 5 yo no la he tocado, que me lo diga y me callo para siempre. Que es difícil porque yo no me callo ni bajo el agua. Entonces, el huevo lo ha puesto a salvo y movidas, ¿vale? Y entonces pasó lo de que Aerin estaba corrupto por Mordremos y les hizo explotar la nave y entonces se perdió el huevo y sale el Maestro de la Paz con el huevo, ¿vale? Y entonces le estamos buscando. Hasta aquí todo lo resumido anterior. Ah, ya entiendo, tu visión. El árbol pálido quiere que encuentres y protejas el huevo. Con el accidente, ¿temes que este maestro esté en peligro? Sí. También vi un lugar dorado, Tahrir. Creo que lo están llevando hacia allí. Si es listo, habrá sobrevivido hasta ahora, pero en estos momentos se encuentra en un terreno peligroso. ¿Entendéis por qué tengo que hacer esto antes de ir con vosotros, verdad? Una cría de dragón puede convertirse en un enemigo si crece en mala compañía. Está claro, debes salvarla. Si se convirtiera en aliada de Tiria, podría cambiar el curso de la historia. Eso es justo lo que estaba pensando. Lo siento, me encantaría quedarme aquí y prepararme. Pero Glint nunca le mencionó que tuviera un huevo. Yo habría... Tú no sabes nada. Otro follow. A ver, espera, que me dice que si no veo lo que ha sido. Ruso 4 alcohólico. Bienvenido, Ruso. Y gracias por el follow. Bueno, entonces... Eir está un poco de pica porque que era muy amiguita de Glint y le jode que no le haya contado. Ay, es que mira, tengo un huevo de dragón, lo puse y no eclosionó, ¿vale? Y dice, no pasa nada, hubo gente que lo protegió y ahora me tiene a mí también. Me dejas con la boca abierta. ¿Un huevo de dragón? Pues verás cuando acabes, ¿verdad? Puede que lo salgamos de inmediato, escúchame, Logan. No, es que no quiero liarla, es que la voy a liar. La voy a liar si voy con ellos y la van a liar igual. No estoy segura de cuándo regresaré, ¿vale? No, yo no hago promesas que no pueda cumplir. Únete a Brazan, Roscas, Miri, Marjorie. Vale, vámonos. ¿Están aquí? Margie ya se le ha pasado el luto de su hermana muerta. Sí. ¡Hala! Están hablando de la cueva de Glint. A dragon egg? Sí, Roxy, ha. The Master of Peace has been on the run with it since the crash. En efecto. We need to find the Aspect Masters. It has something to do with the boss's vision. Por cierto, ¿dónde está Taimi? El anterior dijo algo. No sé dónde coño está Taimi. Si encontramos a los maestros de los aspectos, obtendremos pistas para encontrar al Maestro de la Paz. Hostia, es lo del laberinto y los chuchos. Exacto, ¿alguno de vosotros ha visto a los maestros, no? Lo siento, no han vuelto desde que se marcharon la última vez que estuviste aquí. ¿Sabes en qué dirección se fueron? Para el laberinto. No, pero seguro que Taimi sí, voy a preguntarle. Bueno, dividámonos. Así será más fácil. ¿Pero esta niña dónde se me mete? ¿Dónde se mete? Sin duda, ¿cuál es el plan? Encontrar a los maestros de los aspectos. Encuentra su rastro y hace una señal si tienes éxito. ¿Y yo qué? Necesito que te quedes aquí. Por si vuelve el Maestro de la Paz. O sea, tú, quieto, Braham, que tú también la lías. ¿Cómo podemos ayudar Marjorie y yo? Reunidos con Trehane, contadle todo lo que averiguamos en el priorato. ¿Todo? A ver, escúchame, es el mariscal del pacto. No quiero estar a malas con él. Todo, pero no le digas nada a nadie sobre la existencia del huevo, salvo a él. Imagino que no os interesa que esto sea de dominio público. Exacto, en malas manos, esa información podría ser peligrosa. Enviaré un pájaro si oímos algo. Todo lo mismo si te ves en apuros. Estaremos contigo en un abrir y cerrar de ojos. Eso haré. Voy a hablar con Taimi y luego voy a hacer hora de salir. ¿Pero dónde coño está Taimi, tío? ¿Por qué la dejáis sola? Que tiene 8 años o 10. Que es una niña. Aunque me tenga un golem. A ver. Mejor será. Jamás te perdonaría si te fueras sin despedirte. Tened cuidado. Nos vemos pronto. Pues igualmente.
Ah, vale, está Tiny ahí detrás, vale. ¿Dónde está? Está ahí, rodeada de gente. Vale, está protegida. A ver, su robot y su intelecto no la van a poder proteger demasiado si le atacan los zarcillos y le espachurran al robot, ¿eh? Y aparte, estando enfermita como está, que si le pasa algo, me da algo. Es que, que este está dando sus capacidades intelectuales, chaval. Esta progenie Asura es una máquina, un cerebrito. Tú, no puedo aceptar más estudiantes. Pues ok. A ver, Taimi, ¿tú para qué quieres que un char te instruya? ¿Vas a seguir los pasos de Scarlett? ¡Hola! ¿Quieres conocer a Brun Scoopelingotes? Brun, esta es mi Trelish, una de las personas no Asura más inteligentes que conozco. Me siento honrada, Taimi, de verdad, de que digas que soy inteligente para no ser Asura. ¿Vale? Esta niña... A ver, para ser Asura, Taimi es medio cordial y medio educada. Y no es demasiado prepotente, pero bueno, eso con la edad a lo mejor cambia. Mi amiguita habla muy bien de ti, como que amiguita. Bueno, bueno saberlo, es un honor conocerte, Linetrelis. He oído hablar de ti, joder, claro, soy la comandante del pacto, trabajas para mí, desgraciado. O sea, me sorprende que alguien tan importante tenga el tiempo para cuidar a Taimi. Podría decir lo mismo de ti, gracias por ayudarla. Hemos estado aprendiendo mucho sobre porcentajes de calor y densidad del metal. ¿Qué has estado haciendo tú? Solo venía a despedirme, tengo que ir a buscar a los maestros de los aspectos. ¡Oh! Cuando te marchaste se llevaron un montón de suministros y partieron al sureste, al suroeste, para buscar al maestro de la paz. Llevaban provisiones como si no fueran a regresar en mucho tiempo. ¿Por qué las necesitas? Tengo prisa, ¿puedo explicártelo, Braham, en otro momento? De acuerdo, tan pronto como boten los barcos del pacto, regresaré a Ratazum para poner en práctica todos los conocimientos que me ha transmitido Brun. Me muero de ganas. Puedes contármelo todo cuando volvamos a vernos. Ten cuidado mientras tanto. Adiós. Me voy a ver. Está asquerosa. Tampoco me fío de Kaize. Se nota que soy Silvari, pero no me cae bien esta por ser una primogénita, ¿vale? Más de nada porque aún no le perdono lo que le hizo a Winnie, porque es una asquerosa. ¿Por qué me miras de esa forma? ¿Me estás siguiendo? No, te acompaño. Estoy pensando en ir contigo para encontrar a esos maestros. Será más útil que todo el rato... Que ver todo el rato cómo mira Eir a ese joven Norn. A ver, es su puto hijo, ¿vale? Eir no lo mira. Quiere algo de él. Por mucho que ocultarlo, no puedo apartar los ojos de él. Quizá deberías ayudarnos a mí y a Rox a encontrar a los maestros de ese aspecto. Pues que no se fiará de que su hijo la lie, ¿eh? Porque, mira. Tres humanos acostumbrados a ir de acá para allá en naves voladoras dejarán un rastro considerable. Y si los barcos zarpan sin ti... Entonces no iré con ellos, es un problema, no para mí. Ok. Vámonos para allá. Mira el rastro de los maestros, ok. Vámonos para allá. Y tengo que ir a pata, menos mal que tengo. Menos mal que tengo las monturas, ¿vale? O sea. Porque ganas de patear en este mapa. Bueno, tampoco los bichos son muy chungos, ¿vale? Pero no, pues bien. A ver. ¿Por qué le tarda la vida en cargar si este mapa está vacío? ¿A dónde? O sea, por ahí por la puerta. El pacto mantiene el control. Hay personas haciendo esto. Sigue el rastro. No pienso hacer un puto evento porque me da pena. Que tengo que buscar aquí algo. Vale, toma, venga, cuéntame. We need to keep our supply lines open to hold our positions in the wastes. No, no será verdad. No será verdad. Pues me dice que siga a rastrear a los maestros. ¿De verdad voy a tener que hacer eventos? No tengo ni putas ganas, pero vale. Nada, hacemos eventos. Como tengo que ponerme las chapas de comando. Porque es que no quiero. Por cierto, ¿soy yo o no estoy dejando huellitas de astralaria? Sí, que deja huellitas. Los meses que tardan en hacerla, creo que... No, esta tarde un año porque la deja media. A ver, ya un poco se han ido los bichos. Entonces, ¿dónde está? Rastrea, pues tendré que tocar... Ah, vale, coño, ahí abajo. Esto es lo que había que rastrear.
Estos sacos están vacíos y cubiertos de arena. Puede que les hayan dejado, pues ok. Rastro de chamusquina. Es que es absurdo que me hagan ir a pie. En plan, mira esta cosa y esta otra cosa y ese cactus para mí. Quiero los palitos. Amber, ocúpate del bicho. Gracias, Amber. Los rastros de chamusquina indican que se libró un combate. Sí, el rastro, sí. Amber, ¿ya has matado al bicho? Buena chica, vamos. He cambiado de bicho. Modelito. Es que los toros de carga me gusta que lleguen. Gente, me encanta que se suba al hiberno, bueno, al excavador ese, plum, flambeado. Uy, ¿qué ha pasado? Se han quemado todos. Pues es que me encanta el excavador este. Mitril, vale, ¿dónde está aquí la cosa esta? Veo commanders. ¿Cuánto tiempo sin commanders? ¿Están haciendo la ruta o están haciendo la ruta de las llaves? Se ha quedado un trozo de tela en estas ramas. Parece que se trata de una prenda servida. Me duele el cuello, a ver si no me cruje. Tengo que ir al fisio, pero es que vale 30 pavos el fisio igual. Y encima estoy hasta en las narices de que me pusieron a uno que va de osteópata por la vida, que eso es maguferío en vez de la fisio, y no me mola como me trata porque no me está arreglando nada y no voy a estar pagando yo para que no me arregle la espalda. Marca misteriosa, esta es de los aspectos, esos del sol. Parece que este símbolo lo he hecho en Sefirita. Debería haber ido el pasaje de ahí delante. Vale, entonces pasaje mágico, misterioso. No se nota para nada que eso es una puerta, ¿vale? No se nota. Se va a liar ahora. Uff, verdad, Me pegó unos crujidos. Y no me puedo tomar otra pastilla hasta la 1:30. ¿Qué hice por aquí? ¿Que hable contigo? Venga, sí, ¿qué pasa, Kaize? ¿Crees que tus amigos Sefiritas nos contarán a dónde quiere llevar el maestro la paz el huevo de Glint? Deja que hable yo, les he dado razones para confiar en mí. O sea, Kaize, ¿de verdad qué quieres? Está tirando esto. Trampita, mis zarcillos, mordremos, qué bonito todo. Están aquí. Ay, hay que luchar. Vale, están ahí los maestros y esto es un no sé qué. Se llama voy a limpiar. ¿Va a salir por aquí? ¿Dónde? ¿Cómo? No tiene esta golpe, va a salir por ahí, sí, pero el otro, no sé, me estás contando. Uno detrás de otro, a ver si os creéis que yo aquí voy a saco.
¿Dónde está? Ah, así le voy a hacer. ¿Pero es que salen más o...? ¿Antes no era campeón? A los maestros, ok. Y empieza a bichos. ¡Ay, ¡oh, sí! ¡El de las putas calabazas! ¡Buenas! ¡Hola, Diacos! Una pregunta, ¿qué tal está el PvP en el Guild Wars? Ahora mismo no tengo ni puñetera idea porque han cambiado tantas cosas desde la última vez que me jugué una partida PvP, que fue en 2016, que no te sabría decir. Lo más que te puedo decir es que entres y lo pruebes, ¿vale? Porque el juego base es gratis y el PvP está incluido en el juego base. O sea, si nunca lo has tocado. Y para el PvP es nivel 80 de máxima y te dejan unos sellos y armaduras y tal de probar gratis, porque se pueden usar solo ahí dentro. O sea, entra y pruébalo porque realmente no sé qué decirte. Es que como las skills de PvE y las de PvP son las mismas, pero les cambian un poco lo que hacen y las están tocando cada 2x3. Es que no sé cómo va últimamente. Porque seguramente habrán nerfeado alguna cosa que no les gustará a la gente. O seguramente, yo qué sé, han puesto alguna clase muy OP. O no sé, ¿vale? Generalmente las clases nuevas, las especializaciones de élite, suelen estar más OP que las del juego base. Y luego que la gente se ha vuelto súper elitista para pedir grupos, ¿vale? Y te piden, vamos, lo que se te ocurra, que cosas absurdas para hacer grupo, porque el PvP aquí es de 5, generalmente es equipos de 5 contra 5 y cosas así. No, uno contra uno, no sé si han puesto en alguna categoría nueva, pero vamos, cuando yo jugaba eran equipos de 5 contra 5. No sé si te he resuelto alguna duda realmente. Yo lo siento, pero es que es eso. Yo juego PvE, este es el World vs. World y el PvP es como, sé cómo funcionan a grandes rasgos, pero no tengo ni puñetera idea de hoy por hoy qué hay y qué han puesto. Oye, deja de moverte, bicho. Porque así no te acierto, cabrón. Y te tengo que ver. Míralo, o sea, te quieres estar quieto, desgraciado. Vale, sí. Ah, que está aturdido, vale. Y estoy en el suelo. Me levanta alguien, mascota, por ejemplo. Hola. One manita, una patita, algo. Vale. Ah, las áreas de mierda. No me acordaba de esto. No me acordaba. Diego, ¿verdad? Es que voy con arco corto porque voy a Condi. Me acuerdo, es que siempre recuerdo la misma batallita, ¿vale? Pues una abuela de batallita. Hola, Falcron. Lo que es arena se puede decir que es el único MMO donde el equipo que lleves no influye en PvP. Todo depende de tu habilidad de usar la protección, más la presión. Una persona nivel 2, pues, no es que normal, como te suben el nivel. Ya que depende de cómo te hagas configurar tu protección, en cómo se enfrenta más la cosa y depende del equipo. Gracias por explicárselo, Falcron. Os dejo que hagáis aquí debate de modos bulls y lo que queráis. Y yo me ocupo del teragrifo, ¿vale? Por cierto, no tengo ninguna mierda para bajarle la barra verde, ¿o qué pasa? Por cierto, esto, la primera vez creo que la barra verde no existía porque las pusieron en el... en el Halo Zones, ¿no? Y esto es pre-Halo Zones. Pero igual está cayendo porque mira, mucha madura y mierda, o sea... Sangrado y quemadura, ya caerás. Ya caerás. Si lo bueno de ir a Condis es que daño sobre tiempo, o sea, ya te mataré. Prisa ninguna. ¿Está alguno muerto, herido? Había palmado a alguien, ¿no? Sí, este palmaba.
Tiene pinta de que va a palmar. The sun shines on you no more. Sí. May you be at peace, free of the sufferings of this world. Ah, vale, el amigo. Vale, no. Rafa, el del sol ha muerto. Vale, por eso he dicho el sol no brilla sobre ti. Until we meet again. Vale, pues. Me encanta que estaba en el cadáver y se ha desvanecido. Vale, pues ha palmado uno. A ver, mejor irse los dos y ya me ocupo yo de todo, ¿eh? Ya está. Hola, Scarunai, ¿qué build estoy usando? Pues ahora mismo creo que voy de guardabosques normal. Dominio de las bestias, supervivencia, puntería, o sea, basiquísimo. Hacha, antorcha, arco corto. Voy a Condiz. ¿Vale? O sea. Pues si te la quieres apuntar. O sea, dominio de las bestias abajo, arriba abajo. Supervivencia medio arriba abajo. Y puntería, pues abajo, centro, arriba. O sea. Saco una captura de pantalla si quieres, si por si te interesa o si era solo curiosidad. Y ya está, a ver qué hable con esta. El maestro de la paz dejó su símbolo en el primer cruce de caminos. Pero después nos confundimos. Siento mucho pedírtelo, amiga, pero ¿eres capaz de encontrar a nuestro maestro y ayudarlo? Obviamente. ¿Me puedes decir si el maestro de la paz sigue llegando el huevo? No me corresponde a mí hablar de esas cosas. Joder, te acabo de salvar la vida. ¿Lleva un huevo o no lleva un huevo? Vamos a ver. Es muy fácil. Si llegas hasta nuestro maestro, él podrá responderte. Por favor, si lo deseas, puedo enseñarte cómo encontrarlo y ayudarlo. ¿Quiere ayudarlo? Cuéntame lo que sepa. This is the mark of the Master of Peace. Follow it and you'll find him. Básicamente, la marca es los tres iconitos del rayo, la luz y el aire juntos. Vale. Delibera. Pues sí, se va a hacer lo que yo diga, o sea que el deliberar poco. Pues que son unos pringadillos. Eso. Los custodios de Glint. Yo debo probar. Vale. Where do you think the Master of Peace is going? I don't know, but a lot of Zephyrites gave their lives protecting that egg. Vale. Creo que iba a decir antes de que me mataran y movidas. Yo es que ya iba de arquera de Condiz cuando pusieron la mazmorrica de los filoterios, ¿vale? En la ruta 4 de la pérgola. Y me cargué al Cora Roble este, ¿cómo se llamaba? El Cora mecánico. Yo sola le quedaba un 40% de la vida, mató a mi party. Y yo sola con esta me lo acabé. Es mi hazaña, ¿vale? La que siempre cuento. Y siempre está el Hotel Clark. Buah, tía, una arquera de Condiz, porque una arquera de Condiz. Y luego cuando pusieron el Hall of Thor, perdón, el Path of Fire hace un par de años, con el Bestia Alma se puso meta, ¿sabes? La arquera de Condiz. Y yo llevo toda la vida de arquera de Condiz. ¿Qué tenéis que decir, cabrones? Y es un poco. Pues eso, la batallita de que. Yo es que he sido un poco siempre pionera en plan de. Voy a probar esta combinación que no gasta nadie. Luego resulta que años después la convierten en meta. Pero cuando yo la gastaba, como no la gastaba nadie, era la rarita que usaba la combinación. A ver, tengo que decir que hay combinaciones que salían una patata, como ir de healer con la ingeniera, ¿vale? Con la pistolita de cura y los botiquines. No funcionó bien aquello. Hicimos la ciudadela de la llama, que de normal la hacíamos en 7 minutos, tardamos 25 minutos. Esa me la guardan aún, los del clan. Y bien, ¿cuál es el plan? Dividámonos y busquemos el rastro de símbolos del Maestro de la Paz. Me parece bien. Puedes decirle a los otros que me adelanto, pero ¿qué otros si solo estamos nosotros tres? ¿Qué dices? Ah, vale, Abraham, que es mi mayor, sí. Vale, entonces esta se sale de la instancia. Sin problema, te alcanzaremos más tarde, jefa. Gracias, Rox. O sea, los que están fuera, como mira, salte de distancia, Rox, y vas y les avisa. Pero si yo me salgo de distancia, tengo que repetir la misión. El NPC puede entrar y salir, no te jode. Si hubiéramos descubierto esos símbolos por nuestra cuenta, ya habríamos alcanzado al Maestro de la Paz. Sí, y si fuera rica no tendría que currar, ¿vale? Caice, o sea, los Easy no me valen de nada. Lo que importa es que tenemos un rastro, lo encontraremos. No me cabe duda, cuando quieras, está bien.
Yo solo os digo que estoy de caíce hasta el moñito. Vale. Uy, mira, 10 llaves. Luego puedo hacer una run de esas de abrir cofrecicos. ¿Me sale algo bueno? No. Patata me sale. Lleva bastante mierda encima. A ver, va bastante vacía, pero... Es que mierda, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Acumulo trastos. Lo voy a acumular trastos, tengo un problema. ¿A cuánto van los tintes? Porque van a ser mierdas de las que ya tengo. A ver. Tres con algo, mira. Los abres y los tengo los reciclos, ¿sabes? Tengo. O sea. Threshold achieved. Rare treasure. This is most remarkable. Tres pegotes de Héctor. Pero ¿me podéis dejar de dar mierda y darme cosas útiles? Que me tengo que hacer una armadura ascendida y me falta material. ¿En serio? Perdona, tengo 500 de seda y no me cabe. Vale, eso ahora luego lo arreglo con la... Así que tengo que salir, es verdad, estoy en instancia. Pues nada, salimos. Salimos. Antes de las 2 de la mañana. Bueno, supongo que cortaré antes de las 2, pero tengo que hacer cosas de... Un momento, ¿cuál es la daily? Que la hago en un momento, ¿vale? Antes de seguir con la historia. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay en el menú? ¿Por qué no me sale? Hola. Ahora. Tiene que ser el cuarto de cada hora esto. Ah, no, recompensas. Estaba pensando en cazar tesoros. Eventos en Rivera. O sea, ¿tú crees que yo voy a ir a Rivera a estas alturas? Vale, esto sí. Minera, vale, me vale. Ruta de la Torre del Grifo. El lo... Uf. No hay nada en plan una vista rapidita. Esto es medio rápido. Esto no. Es que la pereza, la pereza. Minera de los páramos, o sea. De todas formas voy a pillar todo lo que haya por aquí. Estoy viendo un árbol. Es que aquí solo habrá mithril. Vuelve al campamento. Espérate, no. Vuelve al campamento, no. Vete aquí abajo. Vale, me está pegando el bicho este, espera. Si me pongo a caballo y acabo. Campamento. Vale, está bien, ¿no? Espérate. Que ahí hay mineral de mithril. Hay una persona muerta. Había una persona muerta. Estoy viendo ahí para picar más cosas, ¿eh? Un momento. A ver, yo es que lo de hacer la daily es que son 2 oros gratis. O sea, gratis no, tienes que hacer cosas, pero son 2 oros, ¿vale? Y como que así no juego ya, pues me vienen bien esos 2 oros. Por nada. Vete, rica. Cari, ¿hay algo fresquito? ¿Me puedes traer un refresco o algo? Porque, o sea, no sé, unas swaps. ¿Hay swaps? Pues tráeme un envasico, por favor, please. Con pajita, porque si no se me va el pintamorros. Este no es fijo de eso. El fijo me reseca la boca y luego me pita todo. Los tonales de creen, no los voy a gastar. Había un árbol por aquí, ¿dónde está? Joder, ¿dónde está el árbol? Aquí. ¿No lo veo? Me veo fatal, ¿eh? Vale. Sacamos al conejo, nuestro chagal. El conejo. Te metes en el puto laberinto en los cojones. Hasta las enredaderas echadas.
¿Quieres contar tu historia? Sí. El perro. Ay, esta me encanta. El artwork de Kazmir y de Marjorie, ¿vale? O sea, es que son preciosas. Y la armadura. ¿En qué clan estoy? Pues ahora mismo ninguno, porque el mío se disolvió. Ese es mi clan. Lo monté en 2014. Pero ahora mismo no juego con nadie porque se disolvió porque no entrábamos, ¿vale? Pero es que es eso. He estado en otros clanes, pero no. No tengo ni tiempo, ni ganas, ni para estar en un clan, ni para aguantar gente. Básicamente. O sea, yo si estoy en un clan es porque lo monto yo y lo recluto yo. Un depredador, oh sí, el otro bicho este. A ver, los Mordrem están muy pesados. Los chuchos. Los chuchos dentro del laberinto. Cuando voy a hacer el evento daban un por saco impresionante. Míralo, míralo, ya estoy en el suelo. Me han atado ahora, sí, me habían atado, por eso no podía esquivar hacia atrás. A ver, Lurcher de los cojones. Chucho de mierda. A ver cómo te lo explique. Ah, vale, es verdad que no lo podías matar, lo podías dejar tonto. Se iba y luego volvía a dar por saco, ¿vale? Vete a tomar por saco, chucho mierda. Asqueroso. Vale, ten por culo. Que hoy tengo tres putos minutos. Vale. Hasta que vuelva a dar por saco. Y voy a pasar del invierno. Busca a todos tus aliados, o sea. Voy corriendo, pero encima voy cojísima. No tenía yo. Es que el lobo este me está tocando la moral. Lobo, mierda, ven aquí. ¡Morirse ya! Porque me aparece el Lurcher otra vez. Me acuerdo cuando tenías que hacer los logros, que alguien tenía que pegarse al perro, matarlo, tú huir para que no te tocara. Y era como, uff, era horroroso aquello. Deja hacer esto sola. A ver. No, por aquí. Esto es un dead end, ¿vale? No se te ocurra, no se te ocurra curarte, hijo de puta. Que no te cures, hijo de puta. Que te estoy reventando. Dale, Lurcher otra vez. Has spawnado otra vez, el hijo de la grandísima puta. Como le odio, le odio, le odio. Eres cáncer de sida, Lurcher. No sepa. Cáncer de sida. Si tuviera mi mascota, o sea, mi mascota, mi montura, ¿tú te crees que yo me veo? ¿Tú crees que yo me veo aquí? Mascota, ven aquí, deja el Lurcher. ¿Dónde? Sí, a Friendly Face, ¿pero dónde está? Es que nunca me acuerdo el camino. No, por aquí no. Esto va a ser otro dead end. Me estoy comiendo todos los putos zarcillos. Si me dejáramos al puto conejo de las narices aquí dentro, acabamos rapidito. Pero como no se puede. Pues nada. De verdad. Ojalá esto fuera un mojito y no un triste. Yo porque seguro que para hacer esto me estoy pensando, necesito alcohol para hacer esta mierda, Pero como fue idea mía de vamos a repetir toda la historia viviente. ¿Por qué? ¿Por qué casi del pasado tuviste esta idea de mierda? No lo sé, ¿vale? Se me cruzó el cable un día y dije, ¡guau! ¿Sabéis qué quedaría genial? Acabar la historia viviente otra vez. Y dejarla en el canal ahí toda grabadita. Y esa pared no se puede, ¿verdad? Mi peor enemigo en este mundo son los laberintos porque mi capacidad de orientación es nula. Pero es que parece que sí que se pueda romper porque el camino parece que continúe por... No. Y si le pego algo de detrás, no... No. Vale, a ver, quita zoom. No sé cómo ir. Bueno, son las 11:30. Apostamos que a las 12 aún no he salido de aquí. Porque yo me conozco. Yo me conozco. El Lurcher ahí. ¿Quién se está pegando con el Lurcher? ¿Qué hice? Vale. No, por aquí no puedo subir, ¿no? Dios, es que si me suelto por las raíces. No. Y encima que no hay una mierda de luz aquí, ¿sabes?
Vas a oscuras. ¿Quieres ir por abajo? Se me cerra la puerta por detrás. A ver, escúchame. Yo no he venido. A ver. Este es ese camino. No. Me cagaré en todo. De verdad. Voy a tener que apagar la luz de la habitación porque me refleja y no me veo. ¿En serio? Aquí arriba. Vale, sí, aquí está Casimir, pero esta es de verdad, sí. Have you seen the others? Vale. Last I saw them, we were being dragged away by vines. We have to find them. Y Yori, ¿no las has encontrado todavía? Que las seis las protejan. La oscuridad nos hace ir muy lentos. Puedo configurar una fuente de luz, quizá nos ayude. Bien. Vale, gracias. Casimir. Saca clones, Casimir, ayúdanos. Los mato respawneando. Porque estaría muy bien que no respawnearan y le dieran por saco. Bicho, por favor, muérete. Se ha morido. Me ha hecho caso. A ver, eso se rompe. Porque Rox rompía cosas de estas. Pero es que parece que se puede pular por ahí, hay un... O sea, tendría que encontrar primero a Rox para que rompa las cosas. ¿Qué has mirado? ¿Te has pegado en el lurcher? No. Que se está pegando con el lurcher y porque esto. ¡Zarcillo! Ay, mierda, que le da el lurcher sin querer y ahora viene por mí. ¿Ves? Le hemos liado. Hijo de puta. Vete a aturdir a otro, ¿eh? Vete a aturdir a otro. ¿Ya? Está la mierda, bicho. Aquí hay alguien. ¿Cómo? ¿Por dónde? Está Margie por ahí. Doy la vuelta. Por arriba. No. Pues, ¿cómo salto donde está Margie? Que la estoy viendo. O sea, no puedo saltar y salvar a Marjorie. Oye, pero si lo acabo de matar a este hijo de puta. ¿Qué me estás contando? Sí, intento acercarme. ¿Cómo quieres que me acerque por detrás? Vale, vale. Ya está. Vale. A ver. Dichosos los ojos, no sabía qué pensar. Con todas estas piedras, todo se arreglará. Encontraremos a los demás. Cuando me concentro, puedo sentir las fuerzas vitales de Abraham y de Rox. No es lo más fiable del mundo, pero quizá pueda seguirlas y llegar hasta ahí antes de que sea demasiado tarde. Vale la pena intentarlo. De puta madre, ¿y Casimir? ¡Casimir, te estás peleando tú sola! Madre mía. Ah, no, está aquí. Está aquí, está aquí. No he hecho nada. Casi, que sepas que me gusta tu stream. Pues muchísimas gracias, Maquilip. Muy amable. Aparte de Alwaz, que está planeado martes y sábados, los lunes hago juegos de misterio, o sea, y de puzzles. He jugado Jenny Le Club, he jugado... estaba jugando ahora al Between Two Gardens, creo. Jugué al Cathy Rain. Es que no me acuerdo, ¿vale? Están en YouTube, en el canal.
Y luego los miércoles está haciendo RPGs viejunos o juegos narrativos, según me dé. Y ahora mismo estamos con el Grandia HD Remake, ¿vale? Que lo estoy traduciendo en inglés, que se hace un poco pesado y hay semanas que me salto los miércoles porque se me queda la cabeza un bombo de traducir del inglés. Porque los viernes hago otomes y los otomes también están todos en inglés. Y dos días de traducir juegos simultáneamente mientras los juego, pues se calienta mucho la cabeza. Y bueno, que a ver, generalmente emito tres días, no cuatro, ¿vale? Pero o sea, si hago, por ejemplo, un martes que hago Guild Wars, generalmente es porque el lunes o el miércoles no voy a hacer stream. Porque yo por las noches soy alimentadora de una colonia de gatos y se me hace muy pesado tener que hacer la ronda por las noches y acabo súper cansada. Y no, o sea, me faltan horas en el día, ¿vale? Entonces yo aunque tenga puesto lunes, tal, martes, miércoles y viernes y sábado, generalmente no hago 5 días ni de coña porque no me da la vida. Y al otro lado voy a seguir a los zarcillos. Profesor Layton, no, porque juego siempre en PC y no tengo emulador, tendría que buscármelo. O sea, el Layton lo he probado alguna vez en la DS de mi abuela, que en paz descanse, que cuando envidió hace unos años le compramos una Switch. Ay, perdón, una Switch. Una Nintendo DS. Y algún puzzle que no sabía se lo pasaba yo, pero nunca los he jugado enteros ni me sé las tramas, ¿vale? Entonces, y aquí en casa tenemos la Switch. No sé si están también para Switch, pero es que no la toco porque juego en PC porque es lo más fácil, porque no tengo capturadora ni movidas. Y con los emuladores solo he emulado cosas viejas de Play 2, porque es que tampoco es que vayan muy bien. Vale, dice Rocky, ¿quién anda ahí? ¿Has visto a Braja? Aunque lo grande que es, pensaba que hacía mucho ruido. Bebo agüita, bueno, bebo esto, ¿vale? Es que la agüita está fría, o sea, perdón, no está fría, y esto sí. Gracias por mantenerme hidratada. Tenemos trabajo que hacer. Braham sigue desaparecido. No lo he visto desde que nos agarraron las yedras. No te preocupes, le encontraremos. Si pudiéramos atravesar estas yedras, y está, tengo un lanzallamas. Y yo, úsalo, joder. He notado ciertos patrones en las yedras. Hay lugares más débiles que otros. Si pasamos por un sitio así, creo que podría arrancarlas. Va bien saberlo. Bueno, no os separéis, vamos a buscar a Raham. Vale, ponte a romper cosas. Vale, entonces, esas hiedras que tienen la llave inglesa se pueden romper. Rox, ponte a currar. Ven aquí. Mierda, tú. ¡Mira, Lurcher! Te he matado 4 veces con esta ya. ¡Estate muerto 20 minutos! ¡Haz el favor, eh! ¡Qué un bicho feo de estos plantuchos! A ver, cae que da gusto, ¿vale? Cae rapidísimo, pero joder. Se hace pesado, ¿eh? Ay, a ver que me pica el oído. A ver, la experta en romper piedras. Rox, mira aquí, saca el hacha, el flambeador, digo, el lanzallamas. Flambeador, yo sé que soy muy así. Y ve haciendo. Ay, ¿qué es esto del maquillaje? Me está picando el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Ya sabes si pone el crítico. Gracias por el follow con Eco001. Bienvenido al canal, o bienvenida, o bienvenida, si eres no binaria. ¿Dónde está el bicho este? A ver, ya se ha morido el golpeador, perfecto. A ver. Quizá podamos atravesar estas hiedras, pues atravesarlas. Gracias por el follow, ruso alcohólico. Ah, no me ha salido eso es un bebé agüita, me ha salido. Entonces, ¿qué me ha salido ahora? Ah, es que ahora una hora después del follow. Es que como el chat aquí va un poco... Oye, es un placer, igualmente. Como va un poco lento, entonces me sale en el chat una cosa y, la alerta va por otro lado, ¿vale? Y claro, yo estoy jugando pantalla completa. Yo oigo el maullidito, pero aquí, no sé si se ve, aquí no sale más que lo que habláis, ¿vale? Vale, vale, nada, si lo pongo así llama, pues ya me salen las alertas arriba. Fallo mío. 126, jo, cuánta gente, qué guay. Bueno, a ver, Rox, ¿ha roto ya esto? Sí que ha roto Rox. ¡Ah, Lurcher! Por las detrás, y así no lo sé. Nos ha enganchado. Pero este perro, o sea, tiene un DT
detector de Silvari, del perro mierda de este. Puto Mordrem. Tío, es que... antes de que me hicierais los dos palos lo acaba de matar. O sea, ni dos minutos aguanta muerto. Ni dos minutos. Es muy pesado, muy pesado. ¿Ya? Vale. Vale, 23-42. Acaba de morir. Vale, 44 hasta aquí otra vez. Y es que no deja, no deja. Vale. Es que, tío, no se puede. Tengo que ir a la parte de fuera. A la parte de fuera, que ya verás tú. Que me voy a perder. Que me voy a... 14, buah, o sea, flipo. O sea, tengo que voy a matar al bicho este y voy a pausar. O sea, estoy flipando en la puta vida. Excepto cuando me hace una raidaina o yelmo, no he tenido 14 personas en la puta vida, ¿vale? Estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, buenas, bienvenidas a todos. Soy Cathy Weird, ¿vale? Para todas estas personas que acabáis de entrar. No sé si es que me ha metido una raid a alguien, pero es que no me ha saltado. Es que se me hace muy raro. Nada, estamos aquí jugando de chill a Guild Wars 2. Estamos haciendo la historia viviente temporada 2, episodio 6, que es Caminos Intrincados. Y estamos buscando al maestro de la paz en el laberinto mientras nos persigue un chucho morde muy pesado. Dudas y preguntas sobre Lore en el chat y mientras me matan, yo las intento responder. En estos días de que no es importante estar bien hidratados. Ah, no, sí, es que está lo de hidratar. Tiene una recarga. Todos los cositos esos del que podéis canjear tienen recarga. Pero he bebido un poquito más. Es que luego me dan rots, ¿vale? Entonces no puedo beber mucho porque tiene gas y no me voy a poner a eructar aquí, ¿sabes? O sea, porque como beba mucho la liamos. Pero es que lo único fresco era de esto, surf con gas. Estoy lloviendo sorbitos. Chiquitines. No tiene que durar. Vale, ese se muere ya. Joder, tiene tanto. Es que tiene una de estados alterados. Y eso es que ya ni le caben en la pantalla los estados alterados que tenía ahí. Vale, nos tiramos. Palmo. Si hago esto, palmo. No. Tenía que hacer esto. A todo esto. O me he caído. Mira el Lurcher, ¿por dónde viene el cabrón de mierda? ¿Qué ha dicho? Hay 44, lo he dicho en dos minutos. Míralo, cómo viene el cabrón. O sea, no me vas a pillar, no me vas a pillar. Corro más que tú, cabrón, venga. Vámonos. Vámonos. Aquí hay otro. Baja. Bueno, se han quedado los otros con el Lurcher y yo aquí. Vale. Ya lo había leído. Braham. Me alegra que estés aquí. Ahora sí que podemos empezar a hacer daño. Hombre, con tu pompa, menos mal. Vale, no puedo hablar aún. Tengo que pegarles primero, si no, Braham no está pegando. Está ocupado. Está en plan de toma, hostia, pero Braham, hazme caso. Gilearme, cabrones. ¿Mi mascota? ¿Dónde está? ¿Muerta? Vale. Nunca me habían hecho una emboscada como esta desde que Scarlet me dio por pa'l pelo. No has encontrado al maestro de la paz, ¿no? Tenemos que seguir adelante. ¿Estás listo? Claro. Pero tenemos que prestar atención. Aquí hay un Mordrem realmente peligroso. Si nos alcanza lo contendré. No luches, corre. Superaremos esto juntos. Tú luchas y yo busco. Escúchame. Que al luchar luego mato ya... bueno, cinco veces la que están haciendo ellas. ¿Quién está conteniéndolo? Ya está el centro. Pues tira para acá. O sea. Rox, cárgate esto, gracias. Está en ello. ¿Dónde está Rox? ¿A qué Rox se ha quedado? ¡La mato! ¡Char de los cojones! ¿Pero qué haces tú con el Lurcher? Mírala. Me va a tocar ya por el perro. ¿Por qué? Porque la niña se ha quedado pegándole al puto perro planta en vez de romper la hiedra. La voy a hostiar.
Mira, vas a ver. Rock, deja el zarcillo los co... ¡Y se va por el otro! ¿Pero tú eres tonta? ¿Pero a ti qué te pasa, desgraciada? ¿Hija de puta? Mírala, mírala, es que... Putos NPC. Estás peor que Rurik del 1. Rock, tira. ¡Tira! ¡Tira para adelante que yo te vea, desgraciada! Rock, como si... Es que como se haga otro zarcillo y se ponga a pegarle, la cuelgo del pelaje, ¿eh? La estúpida de mierda esta, tío. O sea, ¿sabéis lo frustrante que es que estés ahí haciendo cosas y el NPC esté a 500 metros? Y es como... ¿Quién ha venido a hacer tu puto faena? Stand back. I've got what we need to cut through. No telling what's on the other side, though, so stay alert. Atrás, dos hostias que te voy a dar en la calle. Calla. Es que no estoy segura si es por aquí. Ya me he perdido, ¿vale? Recto no. Porque tendría que ir recto, ¿no? Pero no voy a poder coger, ir desde la entrada recto, porque yo qué sé. Bueno, a rodearlo como si lo viera, para que mate bichos. Cojo. Uy, tormento no mola. O sea, tormento mola cuando le infliges tú. Hola, hola. ¿Me abrís? Hola. ¡Hola! ¡Quiero entrar! ¿Qué tal? ¿Me abre alguien? Porfa. Rox, estas viñas también me las podías abrir, cabrona. Vale, voy a matar a esto. Igual tengo que dar toda la vuelta. Vale, ahora sí que sí. Nada, me hemos muerto un poquito. Gracias por el... bueno, por la agüita, por el hidrate. Podéis usar alertas de sonido, también. Tengo más cositas. A menos que me queráis que me hinche como un sapito de gas, que también podría ser. Vale, oye, oye, esto no está un poco... la cámara... ¿Ves? Como el cofre de Zelda, por ejemplo. Exactamente. ¿Me diréis esta pared? ¿O qué pasa? Ah, no, que tengo que dar toda la vuelta. Tengo que dar la vuelta porque es que... Pues aquí ¿quién tienes que tirar? Nada. O sea, ¿pero qué yedras? Pues esto ya está tirado. O sea, ¿qué yedras? ¿Qué estáis haciendo? O sea, ¿está ahí las de luz? O sea, Rox, ¿no tienes que tirar las yedras estas? Ah, vale. ¿Se han deshecho ahora? Mágicamente. O sea, ¿por dónde coño queréis que vaya? O sea, me están aquí estos rayos de luz raros, mareando, y yo ya no sé nada. Vamos a ver. Se sube por aquí, ¿no? Estoy yendo bien. Porque es que está cerrado. O sea, vamos a ver. Está... sí, dragón legendario, los cojones. Va a ser dragón legendario, me lo voy a creer yo. Vamos a ver. Que dice que vaya por ahí, pero es que ahí donde me está marcando no hay una mierda. O sea, aquí no hay nada. ¿Aquí qué va a haber? Salta, salta, salta. ¿Puedo subir? No, no me deja subir. Y esto no me deja romperlo. Porque si no, Rox ya habría dicho... Rox, Rox, rómpelo. Haz algo con tu vida. Rox, por tu madre, ¿eh? Dime que no se buguea, por favor. Dime que no está bugueada la misión. No me jodáis. No, no puede estar bugueada. Vale. Es que esto no es normal.
Vale, si rompe esto, a ver, es que aquí igual se ha bugueado. No quiero tener que repetir la misión. Pero vamos a ver, ¿por qué no puedo meterme por donde me está marcando? O sea, me está marcando que me meta por el sitio ese. Vale, a ver si tengo que ir por abajo y luego dar toda la vuelta. Va a ser eso. Por cierto, curiosamente llevamos unos cuantos minutos sin ver al Lurcher. Lo estoy echando de menos. Me voy a arrepentir de haber dicho eso, que lo sepáis. Vale, pues será por este lado. ¿No? Por cierto, está parpadeando la pantalla, está haciendo cosas un poco raras la luz. Y no sé por qué. ¿Vale? Cambia de color, como de morado. No sé por qué hace eso. No sé si a vosotros os hace eso, que cambia como más morado, más naranja, así como de golpe, como si pega unos flashes. Vamos a ver. Pues si no, espero aquí ya me dirás por dónde es. ¡Hola, Johnny! Sí, parpadea, pero no sé por qué. Pues voy a ver, no sé, un momento. Que tenga el cable. El cable flojo, ¿vale? No, el cable está bien puesto. Cable de la pantalla está bien puesto. Así que no tengo ni puñetera idea de qué mierda es. Vale, entonces, vamos a ver. Hacia abajo, voy a intentar ir el camino de aquí a este. Donde tengo la manita. A ver si por ahí se puede entrar. Pero si todo lo demás está cerrado, va a ser que es por el camino principal. ¿Quieres no engancharte, por favor? Y la cámara se me está rayando, o sea, la cámara del juego, espera. A ver. Vamos, más campo de visión, es que luego para hacer capturitas y zoom de los modelitos, pues la tengo bastante centradita, ¿vale? El cable no puede ser. No sé si es stream, salvo la gráfica o es el juego. Mira, Cari, di que sea el juego, la gráfica no, que no podemos pagar otra. Que los cabrones estos de las criptomonedas o como se llamen están inflando los precios tanto. Joder, no me sale la palabra, tanto especular, ¿vale? Putos desgraciados, no lo regularán de una vez y los meterán a todos en la puta cárcel, ¿no? Vale. Depredador Moldrem. Hola, soy un troll Moldrem con ínfulas. Y me creo muy pro. Y lo único que va a hacer el bicho mierda es este. Espérate que me recoja el pelo. Lo único que va a hacer el bicho mierda es sacar enjambres de abejas y dar por saco. Bueno, vamos a hacer la técnica ancestral de ir en círculos. Os lo he dicho, ¿no? Digo, es que enjambre de abejas, es que no falla. Los trolls son todos iguales. Bueno, pero los trolls de internet, esos no sacan abejas, que yo sepa. Igual sí. Vale, hemos roto la barrita. Ya estoy en el suelo. Seguro. Mascota, levántame. Ya se le ha puesto la barrita. ¡Mascota! ¡Ay, mira la mini cría de hipopótamo por ahí! Casmir, estabas ahí a mi lado tocándote la figa, tía. Podrías haberme ayudado, ¿eh? A ver, es noble, Casmir. Los nobles no hacen una mierda. Excepto mi maga humana. Queremos no saltes ahí que te cargas el foco. Gato, de verdad, ¿eh? Pórtate. Este gato, siempre que estoy haciendo algo del stream que requiera concentración, ¡pinga! Vamos a saltar ahí en medio de la pantalla y tú... No. Es que le mola dormir encima, ¿vale? O sea, tiene camas, tiene como cinco putas camas, no. La madera esta que es dura, yo no lo entiendo este gato. Vale que viene de la colonia o de la calle, pero joder, que llevo un año aquí, ¿vale?
Le podía gustar ya dormir en cosas blanditas. Me está poniendo negra ya, bicho. De mierda, muere. No, no se muere, no. ¡Saku! ¡Que me acaban de levantar! ¡Desgraciado! Bueno, vale. Vale, ya está. Reintentar, ok. Se va a curar entero, ¿verdad, hijo de puta? Se va a curar entero. Gracias por este ayudáis, porque on point. Espera, que me cierran la puerta. ¡Eh! ¡No se cura, de puta madre! ¡No se cura! ¡Bien! Antes nos hacían que se curaba entero. Esto ya... Vale, me he motivado, ¿vale? Me he venido arriba, no se cura. Es que el corazones y mente de Mordri se cura bandero. Puto asco. Cuando tenga que hacer corazones y mente en 2-3 semanas voy a llorar, Le voy a tener que pedir a Juzbando que me hagas de support con él. Con el. Ah. El druida. Porque yo sola. Madre mía. Bueno, están los NPCs inútiles estos, pero vamos a ver. No. Otros jugadores mejor. Ya, ya está el maestro de la paz. ¡Ay, me muero! ¡Socorro! Arrayate a mi lado, tengo tos, me muero. Eres nuestra única esperanza, escucha atentamente, ven para acá, escúchame. Tengo algo que no puedes seguir protegiendo. Debes entender la importancia que tiene para el futuro de Tiria. Sí, tienes a Aurin ahí. Ya huevo de Aurin. Más bonita. Más cosica. Ay, mi niña. No time to explain. Chan. Kate, wait. What do you think you're doing? Coger el huevo y pirarme. Ven, hija de putas. No tengo tiempo para esperar para explicaciones. Es que es mi casa silvestre. Yo pondré a salvo a Uriel. Ok. Doña Floración de Cristal, tú te apañes. O sea. El maestro de la paz está muerto. Gracias, capitana, obviedad. Oh, no, y Casey ha desaparecido. Y el huevo también, juro que vi a Cauce huir con el huevo. Bien, la encontraremos. Es una Silvari. ¿Y? ¿Qué quieres decir con eso? Yo también soy Silvari. ¿Estás insinuando acaso que está controlada por Mordremoth? Nada, es solo que porque se habrá ido con el huevo. No será la primera Silvari que conocemos que... Lo he hecho para protegerlo, estoy segura. Se lo agradeceremos cuando demos con ella. Tenemos que darnos prisa a ir tras ella antes de que no podamos seguirle el rastro. Braham y Cass, quedaos aquí y aseguraos de que el maestro tenga un funeral digno. Claro, eso haremos. ¿Los reuniremos contigo luego? ¿Dónde? Funeral digno, bueno, lo llevarán a algún sitio. En la arboleda. Le encontramos o no es nuestra próxima parada. Ever since the shadow of the dragon attacked the summit. Yeah. Without consulting the pale tree, we can only guess at Kate's motives. I'll send word to the grove and find out her condition. We should return the master of peace to his people. I'll prepare him for travel. Vale. Muy bien. ¡Ey! ¡Llavecita! De puta madre. No me va a caer nada bueno. Ah, pues en hora y media ha caído rápido a la ladrona. Ya, ahora iremos a por ella. Bueno, ahora es cuando vamos a pasado y caíse. Sanadora Aine, sobre su petición. Comandante Lynette Trelis, hemos oído su petición de hablar con el árbol pálido. Tiene algunos momentos de lucidez, pero son inminentes, y se combinan con largos periodos de inconsciencia. Puede venir cuando quiera, pero tendrá que esperar a que despierte. Salvadora Aine y la arboleda. Ok, ahora vamos. Espero que os haya gustado. Llevo 2 horas y pico, es la 1. Voy a ver si puedo hacer una micro ride porque solo me quedan 2 personitas de las 15 que he llegado a tener. Que me ha flipado mucho. O sea, muchas gracias por todos los follows hoy y por todo el apoyo y tal. Espero que os lo hayáis pasado bien. El próximo martes seguiremos con Kyle Wars. El lunes no sé si emitiré o no, ya se verá igual. No emito los lunes y hago solo martes, miércoles, viernes y sábado. Y ya veremos, bueno, recuerdo que si queréis ayudarme con el tema de la colonia de los gatitos, tengo el Ko-fi y el PayPal, el Ko-fi que va a PayPal, y el Timid para la colonia de los gatos, y que os podéis suscribir tanto con Prime al canal
como de pago, ¿vale? Y tendréis acceso a los dos. Espera, ¿dónde está esto? A los dos emotes que me hizo Suzume, que son estos. Este y este. ¿Vale? Cuando tenga más suscriptores de pago y ya 15 suscriptores de pago, vamos por la mitad, tengo 7, pues me dejarán poner más emotes en el canal, más huecos, y entonces pues ya podré encargarle más. Pero de momento pues esos dos es lo que hay. Y nada, gracias por verme. Nos vemos el martes seguramente. Buenas noches. Que descanséis y que paséis buen fin de semana, lo que queda fin de semana. Está la hora Luna jugando al Overwatch, así que os dejo con ella. ¿Vale? Y nada. Pues eso, me podéis seguir por Twitter para ver la programación, porque aviso siempre de los streams por Twitter. Y aquí, aunque esté el horario, pues no lo suelo poner y nada. Y nada, le doy ya a la raid y me voy a cenar y acostarme ya. Chao y buenas noches.